Cabe indicar que desde el día de ayer existe una preocupación total dentro del directorio del Colegio de Abogados de la SOAI. El sistema de revisión de procesos y también de presentación de demandas y de juicio y de escritos de sustanciación se ha vuelto prácticamente engorroso y la ciudadanía y los abogados de libre ejercicio profesional a los que me debo también. Se encuentran molestos, se encuentran realmente decepcionados desde el punto de vista de que para entregar un escrito, para entregar una demanda o revisar un proceso, tienen que tomarse toda la mañana y, en el mejor de los casos, llegar a concluir ese acto. O si no, el caso le dejan para otro día. Esto se debe, lamentablemente, a que el sistema Zoom y el sistema de Policom que maneja el Consejo de la Judicatura ha tenido que cambiar las claves, ha tenido que cambiar los procedimientos, es decir, la dirección de TIPS, tanto a nivel de local como a nivel nacional, debería prever esta situación y comenzar el año después de una vacancia judicial de las especialidades laborales, civiles, administrativas, tributarias, proceder a tener todo listo y manejable. No resultó así y lamentablemente las consecuencias las están pagando los abogados y también la ciudadanía. Por ello, una vez más, por este medio, manifestamos nuestro malestar, nuestra angustia en que el acto administrativo de la función judicial, del Poder Judicial, no está siendo solventado en debida forma.